Buenos días. Buenos días. ¿Cómo usted se llama? María Leida Costa Preval. María Leida, ¿qué edad usted tiene? 26 años. María Leida, ¿nos cuenta usted que tiene algún problema o que fue trabajadora de la salud? Sí. ¿Dónde usted trabajaba? En el Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja. Eso es Baracoa. ¿Qué fue lo que le sucedió allí? ¿Qué pasó? Allí yo estuve trabajando 2 meses apoyando la COVID. Mediante a los 2 meses nos sacaron porque ya supuestamente se había terminado la COVID. Y ya los que habían retirado el 60% los reincorporaron, nos dejaron fuera en la calle, no nos dieron un agradecimiento, nunca nos pagaron COVID, nunca nos pagaron riesgo, no le importó si éramos madres que teníamos niños, si eran, no le interesó nada. ¿Durante qué tiempo usted trabajó allí? 2 meses. ¿Y qué le dijeron al dejarla fuera del puesto laboral? Nada, que tenía que cerrar porque se iban a reincorporar todos aquellos trabajadores que estaban al 60% en la casa. Habían salido trabajadores para su casa. Sí. Y entonces lo pusieron a ustedes. Sí. ¿Y qué le dijeron cuando lo retiraron de allí? ¿Qué le dijeron? Nada, una reunión de que nos iban a retirar porque ellos se iban a reincorporar. Y ya nada más, no le buscaron un puesto laboral. No, no, no buscaron nada. Como madre, ¿cómo tú te haces ahora para alimentar a tus hijos? No, no sé cómo hacer, yo no sé, porque no hay trabajo, no he ido donde quiera y no hay trabajo. También nos cuenta que usted le aplicaron una multa. Sí, una multa de 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque estábamos aislados en zona roja y nos trajeron a vender unos dulces. Y esos dulces, lo cual mi presidente de CDR Pipe, nos traían 10 y se cogía 5 y nos vendía 5. Yo bajé para comprar porque tengo un niño de 7 años y ahí mismo los integrales, sin explicación, sin nada, sin hacer llamado de atención, ahí mismo me aplicaron una multa de 3.000 pesos. Y usted le explicó la situación que tenía. Yo le expliqué la situación. ¿Usted ha podido pagar esa multa? Pude pagar 1.000 pesos en los 2 meses que estuve trabajando. Y ahora al no poderla pagar. Nada, ayer yo me dirigí al gobierno a explicar mi situación, donde fui atención a la población, le expliqué lo que me estaba pasando y lo único que me respondieron era que tenían que pagar, que no podían hacer nada por mí, donde incluso yo le expliqué que yo estuve sancionada 2 veces por prostitución, que yo no iba de nuevo a prostituirme para pagar. Lo único que me respondieron fueron que yo tenía que pagar la multa, No. donde yo le expliqué a ellos que yo había ido al Ministerio de Trabajo y me había apuntado y no hay trabajo en ningún lado. Como joven, ¿cómo usted se siente con toda esa situación? Súper maltratada, que el joven aquí no tiene futuro, que después dicen que la delincuencia y la prostitución en Cuba es una cosa mayor, pero es que no se dan cuenta que no hay trabajo, no tienen trabajo en ningún lado. ¿Quién usted cree que es el responsable de todo lo que usted ha pasado? El presidente, todos los gobernantes de aquí, que son los que no se olvidan del pueblo. ¿Me puede repetir su nombre otra vez? María Leida Costa Preval.